Sin duda es una de las enfermedades que mayores pérdidas económicas causa en vacas leiteras de alta producción en todo el mundo. ¿Tá? Entonces es un tema súper importante porque está calculado en millones de euros, millones de dólares que se pierde al año por causa de las mastitis. Y por eso estamos aquí, para intentar ayudar a evoluir y a prevenir lo que son las mastitis como causa de enfermedad. Pilares, o sea, los fundamentales que llevamos ya más de 50 años trabajando, fundamentalmente son cuatro, aunque después se pueden ser, digamos, aumentados, ¿no? Más sería lo que es el cow comfort o bienestar animal, que ahora está muy de moda, el tema de rutina de ordeñe, máquina de ordeño y la vaca. Y dentro del contexto de vaca estaríamos hablando del control de mastitis clínicas, mastitis subclínica y a inmunidad de animal. Todos son importantes, todos. Solsiños ninguno, digamos, si vos faz presión sobre uno y esquece dos otros, ahí no da cierto, ¿entendió? Todos tienen que ir sincronizados. Los cuatro pilares son muy importantes. Às vezes a gente deixa a desejar algum dos pilares, mas os quatro pilares são muito importantes, de maneira geral. Mas na minha opinião hoje, o que mais causa a mastite dentro desses quatro pilares é o manejo. É o manejo. A ordenha, o segundo pilar, ele causa algum problema, mas ele já é um problema técnico fácil de você arrumar. Agora, o manejo teu, às vezes você acha que está fazendo certo, mas você não está. Então, dos quatro pilares, o manejo é o mais difícil, que eu acho. A atividade leiteira, ela é desafiadora. E a gente se preocupa muito com questões, por exemplo, nutricionais, que representam um alto custo dentro da propriedade. Mas a questão sanitária, né, especificamente das mastites, tem nos mostrado que se a gente não tiver um cuidado muito especial com essa questão, a gente acaba perdendo muito dinheiro com isso também. Então, atividade de leite tem que sempre vincular vários pilares, né? Nutrição, manejo e sanidade também. A nível mundial, eu sempre falo, quais são as três causas o motivos por los cuales evolucionó la calidad de leite en el mundo. Primero sería el pago por calidad, segundo es una mudanza, la troca de chip del productor que es más productor de leite y no tirador de leite, un productor más profesional que está muy formado. Y la tercera causa sería la aplicación de los programas de calidad de leite en el mundo. Así, esas son las tres causas por las cuales, o los tres factores que ayudaron mucho a evoluir la calidad de leite en el mundo.